Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a una nueva transmisión de TV Perú. En estos momentos nos encontramos en el centro de convenciones en San Borja, porque el presidente de la República, Pedro Castillo, tomará juramento a los ministros de Economía y Justicia. Recordemos que el día de ayer el mandatario tomó juramento al nuevo jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, en la región Ayacucho. Señoras horas y señores, después, el jefe de Estado tomó juramento a 16 de los 18 ministros de Estado, pero quedó pendiente la juramentación de quién será el encargado del Ministerio de Economía y Finanzas y de Justicia y de Derechos Humanos. Vamos a escuchar este magno evento. Lectura de la Resolución Suprema número 084-2021-PCM, mediante la cual se nombra ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Pedro Andrés Toribio Topiltzin Franque Balbe, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 84-2021-PCM, Lima, 30 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Pedro Andrés Toribio Topiltzin Franque Balbe. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Pedro Andrés Toribio Topiltzin Franque Balbe, juráis por Dios y los santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Seguidamente, de lectura de la resolución suprema el economista Pedro Andrés Franque, mediante la cual se nombra ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución suprema número 085-2021-PCM. Lima, 30 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, os él lo demande. Sí.
Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece la presencia. La juramentación de los ministros de Economía y de Justicia culmina este evento.